Será mejor que me vaya. ¿Dónde vas, hijo? A casa. La luz ya está encendida. ¿Viniste acá solamente para ayudarnos? Te hice un té. Debes tomarlo y te puedes ir. No, mamá. Es mejor que me vaya. Si necesitan algo más, llámenme. Por supuesto, hijo. Como quieras. Escucha, no hagas estas cosas, por favor. Empeorará todo con Gumus. Yo no he hecho nada que me puedas reprochar. Mamá, soy tu hijo. ¿Crees que me engañas a mí? Una mujer tan inteligente como tú no es capaz de darse cuenta que al abrir la caja de fusibles solo basta subir un interruptor. No te lo creo. Ay, no importa lo que haga, no puedo contentarlos. De acuerdo, hijo, está bien. Cuídate mucho, por favor. Te quiero mucho, mamá. Yo también te quiero, mi amor. Ay. Madre, nos vamos a dormir. Buenas noches. Hija, no has comido nada. Te vas a enfermar. ¿Te preparo algo? Gracias, madre, pero no quiero nada. No tengo apetito. Me siento muy cansada. Está bien, hija, como tú quieras. También me iré a dormir. Está bien. Dime si necesitas algo, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. Pagarán el precio.
Vamos. Vamos, querida. ¿Qué pasó, madre? Ay, hija, hay alguien dentro de la casa. ¿Estás segura? Pero no puede ser. Porque oí unos ruidos extraños, como pisadas, y me asusté muchísimo. Tranquila, madre, bajemos juntas y veamos qué pasa. ¿Todo bien? No hay nadie en la casa, solo nosotras tres. Hija, ¿de verdad crees que te mentiría con algo semejante? Oí algo. Alguien quería ingresar a la casa a la fuerza. Es posible que cuando prendimos las luces hayan salido corriendo. ¿Y si fue un ladrón? No, madre. Revisamos la puerta juntas. Está cerrada con llave. Vamos a la cama, tenemos que dormir. Es imposible que pueda dormirme, porque no hay un hombre que nos proteja. Me siento insegura aquí. Pero en la mansión no era así, ¿verdad? Tranquilízate, todo estará bien. Nos acostumbraremos, no necesitamos a ningún hombre. Yo tengo miedo, hija, soy una mujer mayor. Muy bien, entonces, ¿qué propones? ¿Vamos a quedarnos despiertas? No, déjame pensar en algo. Llamaré a Mehmet, pasará la noche aquí y nos cuidará. Si no, no podré soportarlo. Cero posibilidad. ¿Por qué eres tan terca? Mi hijo no es tu enemigo. ¿Alguna vez en tu vida hazle caso a tu madre? ¿Mehmet? Aprovecha y entra. ¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien? Hijo, por una vez en tu vida no me discutas. ¡Entra a la casa! Estabas esperando frente a la puerta. ¿Electricidad? ¿Ladrón? ¿Qué más? ¿Qué otras trampas prepararon? No estoy involucrado en esto. No sé por qué no te creo. ¡Ay! ¡Al fin llegaste! ¡Entra! ¡Ven, ven, ven! Ya entré. ¡Ay! Este lugar no es nada seguro. Intentaron forzar la puerta. Me asusté muchísimo. Sí, claro, madre. Sé que lo estás haciendo a propósito. ¡Ay! No sé por qué no me crees. Una mujer seria como yo nunca fingiría con algo así. Como digas. Como ya hay un hombre en la casa, me voy a dormir. Espera un momento. ¿Cómo vamos a dormir? Solo tenemos dos camas apenas. Sí, pero Mehmet vino a protegernos. Debe quedarse despierto, ¿verdad? Pero qué cosa tan absurda, hija. Si pasa algo, él seguro se va a despertar. Bueno, yo me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Madre, ¿a dónde vas? ¿A mi dormitorio? ¿Por qué? Escucha, yo no voy a dormir con él. ¿En serio? Claro que no. Pero solo será una noche, cariño. Dije que no, madre. Por favor, Gumus, durmieron en la misma cama tanto tiempo. ¿Y ahora eso te va a preocupar? Buenas noches, chicos. Sí, sí, buenas noches. Ay, mi pequeña hermosa. Niña preciosa. La amada de papá. Te quiero tanto. Muchísimo. Eres la más hermosa. Estás linda, ¿verdad? ¿Cómo dormiremos? Bueno, si tú quieres, yo puedo dormir en el suelo. Sí, es buena idea. Está bien, está bien. Te prometo que no te molestaré. Ah.
jugando conmigo. Como si no pudiera dormir en el sofá. Bueno, no te enojes. Es el señor Mehmet, ¿no? ¿Ya está? No logré cerrar los ojos en toda la noche. No debí haberme quedado aquí. Buenos días. Buenos días, querida. Buenos días. Madre, tengo que irme. Nos vemos esta noche, ¿sí? ¿Pero a dónde vas a ir sin desayunar? Tengo cosas que hacer. ¿Y cómo puedes trabajar sin comer nada? Hija, tú y Mehmet pueden irse juntos. Al fin y al cabo, ¿trabajan en el mismo lugar? No, no es necesario. Iré a la empresa en la tarde. Ahora tengo otro asunto. Está bien, como tú digas. Buen provecho, nos vemos. Estás en una situación difícil. Lo sé. ¿Cómo es posible que sea tan obstinada mi nuera y tan persistente? Si Gumu se propone hacer algo, no la convencerás de lo contrario nunca. Ay, ella está sufriendo y te hace sufrir a ti también. No te preocupes, es temporal. Todo acabará muy pronto. Ya verás cómo todo mejora. Eso espero, hijo. Eso espero. Que te vaya bien. ¿Y tu tarea de matemáticas? Yo no la hice. Mi papá me la hizo. Yo no pude hacerla. Creo que debiste hacerla tú. Pero era muy difícil. Vamos, niños, siéntense. Rápido, niños, vamos. Siéntense. ¿Todos hicieron su tarea? ¡Sí! Bueno, vamos a ver. Saquen sus cuadernos. Tendrán un examen de matemáticas la próxima semana, niños. ¿Lo anotaron, verdad? ¡Sí! ¿Tú puedes ayudarme a estudiar? Está bien.
¿Qué pasa, Rupille? Bueno, estoy a punto de explotar. Cálmate, ¿qué pasó? Por un lado, Renzi continúa dándome órdenes. Por el otro, Sacida y Erdal continúan interrogándome por el dinero. ¿Cuándo se irán de vuelta al pueblo? Tranquilízate, mi amor. Voy a encontrar una manera de hablar con ellos. Pero sigues diciéndome lo mismo. ¿Y qué puedo hacer, Rukiye? No sé, Orhan. No podemos echarlos, pero... Por favor, tienes que hacer algo. Deberíamos contarles lo que nos pasó. Que sepan que fuimos estafados. Sí, Rukiye, pero si nos dicen que no están aquí por el dinero o preguntan por qué pensamos eso... Tienes razón. Pero tenemos que encontrar la manera de que se vayan, si no me volveré loca. Un segundo. Vamos. Póngalo ahí, por favor. Son demasiado insistentes. Lo único que quieren es ser nuestros socios. ¿Y qué les has dicho? Les dije que por supuesto que no. La negociación ha sido demasiado complicada. Bien. Entonces dime la fecha y la hora de la reunión, Bahar. Si no lo olvidaré, lo escribiré. Bahar. ¿Hay algún problema? Disculpa, ¿qué dijiste? Sería muy fácil olvidar todo cada vez que quisiéramos. Por ejemplo, tener un cajón para poner todo dentro y cerrarlo cuando quisiéramos. Por favor, no quiero hablar sobre esto, Honor. No te hagas esto, Bahar. No vivas lo que no quieres vivir. Si te hace falta, díselo. Él necesita saberlo, créeme. No es algo fácil. Es muy fácil. Toma. Solo debes presionar los botones. Me llaman. ¿Ves? El destino no quiere que lo llame lo enfrente. Aló, dime. ¿Y cuándo? Pronto estará aquí. Ahí está. Señora Gumus, un segundo. Espere, no entre. ¿Hay algún problema? No. Lo que pasa es que tenemos un paquete para usted. Es eso. Mándelo a mi oficina. Creo que será mejor que se lo demos aquí. Espéreme un segundo. Voy a buscarlo. Está bien. ¿Señor? Ya está ahí. Sí, señor. De acuerdo. Ya no la retenga más. Puede subir. Claro, señor. Disculpe, señora Gumus. No era para usted. Está bien. ¿Entonces puedo subir? Sí, discúlpeme. No hay problema. No se dio cuenta. Thank you.
crees? En realidad, nosotros tenemos que estar juntos. Somos tan felices, amor. Por favor, deja de ser tan terca. No nos hagas esto. Este dolor. No nos hagas sentirlo, Gumus. ¿Qué pasó, Mehmet? ¿Funcionó el plan? No, Nur, no funcionó. Ah, qué mal. Creí que era una muy buena idea. Nur, tengo que hacer algo. De lo contrario, perderé a Gumus para siempre. Pero no tengo ninguna idea. Bueno, no se me ocurre nada ahora. Pero cálmate, encontraremos una solución. Ustedes fueron hechos el uno para el otro. Nadie puede poner eso en duda. Amigo, eres un genio. ¿Qué hice? ¿Por qué lo dices? ¿Qué hiciste? Has salvado mi vida. No entiendo. Voy a probarle cuánto la amo. Vas a ver. Esta vez no me va a rechazar. Eso lo quiero ver. Pero deberías pensar en todo lo que te dije. Por un lado eres tú y por otro mi hermano. Me siento muy mal. Trata de entenderme, Gumus. Sí, te entiendo, querida. Mehmet está desesperado y yo por eso me siento mal por él. Ya tomé mi decisión. Y nada podrá cambiarla. Porque si pudiera cambiar, ya habría sucedido. Ay, querida. De verdad has sido muy paciente. Esta es la nueva casa de Gumus. Es muy linda. ¿Vinimos a visitarla entonces? No entiendo muy bien, Dilruba. Mehmet quería que viniéramos. Oh, ahí está, esperando. Ah. La idea es que se oiga desde arriba, ¿entienden? Mijan, ¿qué es todo esto? No lo sé. Mehmet insistió en que viniera. Ojalá que no haya nada detrás de esto. Pinar siempre me pone en estas situaciones. Está dispuesto a convertirse en un payaso para convencerme. Cree que si sigue siendo gracioso, olvidaré todo. Encuentra un truco nuevo cada vez. Ya estoy harta, Pinar. No importa lo que siento, no importa lo que hemos vivido. ¡Gumus! ¡Gumus! ¿Qué es eso? ¿Es la voz de Mehmet? Así es. ¡Gumus! ¿Qué está pasando, hija? No sabemos, mamá. Ahora veremos qué pasa. ¡Gumus! ¿Pero qué imaginación? ¿Qué se le ocurrió esta vez? ¡Gumus! Mehmet, ¿qué haces? ¡Gumus! Ahí está la mujer de mi vida. ¿Se van a reconciliar? ¿Cómo?
Gumus no logrará resistirse. Ojalá, Rupilla, ojalá. La mujer que amo. Mi esposa. Delante de todos. Te hablo con ellos como testigos. Delante de todos te imploro que, por favor, me permitas amarte como deseo. Moriré sin ti. No me rechaces. Mátame, pero por favor no me dejes. Por favor, dame otra oportunidad. Por favor, dime que me perdonas. Debería rechazarlo, ¿no? Yo pienso lo mismo. Gumus, por favor, dime algo. Mehmet, por favor, vete. Lo siento mucho, no te puedo perdonar. Fin de la historia de amor. No digas eso, Ilker. Eso no lo sabes. ¿No la oíste, Honor? ¿Por qué no subes a hablar con ella? Dijo que no. Y fue bien clara. Dijo que no delante de todos. Por favor, quiero estar sola. Por favor. Mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Gumus? Querida. Ay, no te encierres. No es la solución. Por favor, te lo pido. Ay, esta situación me está preocupando. Voy a ir a ver a Mehmet mejor. Sí, anda, hija. ¡Te estás pasando de la raya! Gumus, piensa que tienes una hija. Deja de comportarte como una niña y abre. No hagas las cosas más difíciles. Vino a demostrarte lo mucho que te ama y lo arrepentido que está de todo. Escucha lo que te digo. Estaba siendo amable y tú le rompiste el corazón. ¿Crees que eso es bueno? Además, no es un desconocido. Estamos hablando de tu esposo. Él no es tu enemigo. Gumus... Mi hijo no merece todo lo que estás haciendo. Te estoy hablando, Gumus. Contéstame, qué falta de respeto. Siempre intentamos ser buenos contigo y mira cómo reaccionas. ¡Qué muchacha tan irrespetuosa! Por Dios. Entonces simplemente debo ignorar mis sentimientos. Mis decisiones y a mí misma, solo porque estaban todos mirándonos. Para que Mehmet no se sintiera ofendido. Mientras Mehmet esté feliz,
Yo no importo para nada. Es tan simple para ustedes. Yo solo decía que también soy una persona, también tengo sentimientos. No he venido al mundo solo para perdonar a Mehmet. Por favor, no me presionen más. ¿Qué dijo? Ay, no hay forma de que cambie de opinión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta chica es tan terca. ¿Cómo se está destruida? Mehmet también lo está. Por supuesto que lo está. Ay, todo es un desastre. No sé qué más puede salir mal. Ay, por Dios. Ven. Eso es lo que sucede cuando le dices que sí a todo. La gente se sorprende si es que dices que no, pero ellos sí te lo dicen. No tienes derecho a decir que no. No serás así, ¿de acuerdo, mi amor? No cometerás los mismos errores que yo. ¿Sabes si hay alguna novedad? No. Mi madre dijo que no ha cambiado de parecer. Creo que está cegada. Yo no sé si está lo cierto o no, pero esto sobrepasó todo límite. No entiendo. Mehmet está haciendo un gran esfuerzo. Esto no puede estar pasando. Ahora Mehmet se debe sentir muy ofendido. Estaba toda su familia y ella lo rechazó. Mehmet quiso compartir con su familia ese momento solo para que Humo supiera cuánto la ama. Sigo sin entenderlo. Ella lo tendría que haber perdonado. Onur, esta es la primera vez que te veo enojado con Gumus. Porque esta vez no tiene la razón. ¿Y entonces qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. No creo que Mehmet vaya a darse por vencido. Pero todo depende de Gumus. No conocí esa faceta de Gumus. El pobre Mehmet debe estar destruido. Pobre muchacho, pobre. Hizo su mejor esfuerzo. Hasta le llevó una hermosa serenata. Debería sentirse orgullosa del marido que tiene a su lado. Con esa actitud, lo único que logrará es que él no la busque más. La juventud de hoy en día no saben valorar las cosas buenas de la vida. Nosotros no éramos así. ¿O me equivoco, Fikri? Estás en lo cierto, Dilruba, estás en lo cierto. Pero no puedo entender lo que pasa con esta familia. A veces pienso que Dios tiene algo contra nosotros. En la próxima doblamos a la izquierda, por favor. Mehmet debe estar muy triste. Creo que lo que hizo Gumus está mal. ¿Por qué? Él comete un error y luego se disculpa. ¡Qué bonito! Gumus tiene toda la razón. Está bien, pero todos tienen derecho a equivocarse y tratar de remediar sus errores. Disculpa, ¿qué estás haciendo? Deberíamos haber doblado. Recuerda que vamos a Kandili. No conozco estas calles, lo siento. Lamentarse es tan importante como perdonar, eso creo yo. Ella lo debió haber perdonado. Creo que Gumus tiene razón, Orhan. Mehmet le rompió el corazón. Jugó con ella, tiene toda la razón del mundo. Son todas iguales, calcadas unas de otras. Abuelo, ¿hace cuánto que llegó Mehmet? Llegó justo antes que nosotros. Se veía muy molesto. Lo más seguro es que quiere estar solo. Entonces, ¿qué haremos con él? ¿Lo dejaremos solo un momento? ¿Qué opinan ustedes? Estoy harto de que peleen todo el tiempo. ¿Qué amor tan doloroso es el que tienen estos jóvenes? No entienden la palabra matrimonio. Discuten todo el tiempo.
Se pelean, se reconcilian. No les importa lo que pensemos nosotros. Por favor, cálmate, Fikri. Son jóvenes. Estarán bien. No te enojes tanto con ellos. Por favor, abuelo, no te preocupes. Ellos se quieren mucho. De todos modos, harán las paces y todo será como antes. Seguro se reconciliarán. Pero antes moriremos. ¿Cómo puedo estar tranquilo? Mira todo lo que nos han hecho pasar. Señor, señor Fikri, algo le pasó al señor Mehmet. No para de gritar. Por Dios, ahí vamos de nuevo. No tendré un solo día de paz. ¿Cómo quieren que me calme? Adelante. Llévate todas tus cosas. Esto sí que se acabó. Claro que sí. Ni siquiera quiero sentir tu perfume. No quiero tener recuerdos tuyos. No quiero, Gumus. Ahí tienes todo lo que querías. Ya estoy fuera de tu vida. Para siempre. Para siempre. Tranquilízate, hombre. Ya va, abuelo, suéltame. Se acabó. Este matrimonio se acabó. Ya no me importa nada más. ¿Vas a resignarte y dejarás que tu esposa se vaya? ¿Qué pasó con tu amor? ¿Era todo una mentira? ¿De qué amor me estás hablando, abuelo? ¿Acaso no viste lo que hizo Gumus? Yo no soy el que se dio por vencido, pero ahora tengo todo claro. Gumus me rechazó. No le importó nada y me rechazó. Eso fue lo que hizo. Pero yo voy a hacer lo mismo con ella. ¡Eso voy a hacer! ¡Por favor, eso voy a hacer. Basta! ¡Cálmate! Tranquilo, por favor. No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Pensaste que el matrimonio era fácil? ¿Qué pensaste? ¡Cálmate! ¿El compromiso es algo que puedes romper cuando quieras? ¡Me tienes harto! ¿Para qué tuvieron un bebé, entonces? Abuelo, Melek no será la primera niña con padres divorciados. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Me estás sacando de quicio! Espera, Bajar. Por favor, cálmate. Le vas a arruinar la vida a una niña inocente. Solo piensan en ustedes y no en su hija. No puedes divorciarte, Mehmet, te lo advierto. Abuelo, que no lo ves. Ya estamos separados. Sean buenos padres. Para eso están. Asuman su decisión. Es mejor que te comportes. O si no... Ok, abuelo, ok, dilo. ¿Me estás desafiando, Mehmet? Primo, por favor, tranquilízate, por favor. Pero... ¡Eres un insolente! Abuelo, primo, escúchame. Ven, ven conmigo, acompáñame. Será más alto que yo, pero sigue siendo solo un niño. Cálmate, por el amor de Dios. Ven, vamos. Me voy solo por 2 días y ocurre esto. Tranquilízate, primo, por favor. Debes calmarte, ¿me oyes? Esto es distinto, Fajar. Gumus jamás me había hecho algo así. Todo sucedió muy rápido, Mehmet. Necesitas tiempo para pensar. De hecho, todos necesitamos tiempo para eso. Olvidémonos de todo. Ven, salgamos un momento, ¿te parece? Te invito a beber un trago. Lo necesitamos. Al menos yo lo necesito. Acompáñame. Ven. Acaba de dormirse. No sé qué pasó, pero estaba muy inquieta.